Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy te vamos a mostrar el inicio de clases con El Gato y la Caja, la bienvenida a los nuevos ingresantes de nuestra universidad y Vamos las Radios, el primer encuentro por el derecho a la comunicación. Así comenzamos con el programa de hoy. El colectivo El Gato y la Caja es un grupo de jóvenes científicos de distintas disciplinas. Visitan nuestra universidad para inaugurar el cuatrimestre, donde compartirán sus obstáculos, desafíos y éxitos sobre cómo hacer divulgación científica en redes sociales. El Gato y la Caja nace con tres tuiteros que se conocieron a través de Twitter y que tenían una pasión común por la ciencia y en principio se habían juntado a tratar de hacer una banda de música. Lo que hacemos más era charlar sobre temas que nos gustan y nos importan, que es cómo la ciencia interactúa con la sociedad en general y también con las otras disciplinas, el arte, el diseño y de eso. Empezaba a surgir la idea de hacer algo con eso y empezamos con una cuenta de Twitter chiquitita que escaló a una cuenta de Facebook, que después fue un sitio y que ahora son un montón de proyectos que tienen un laboratorio y un equipo enorme y multidisciplinario y desperdigado por todo el país y hasta gente fuera del país. Pasé 2 décadas de mi vida leyendo autores y interesado por cosas que acá nadie leía o nadie se interesaba demasiado, y ellos, que son una generación nueva, les encantaban esas más cosas, esos más autores. Y después, bueno, descubrí que ellos eran como representantes de toda una nueva generación que creo que hoy en día están cambiando la forma de hacer, y comunicar y ver la ciencia. Es un evento muy lindo para empezar el cuatrimestre porque mezcla todo, mezcla un poco de ciencia, pero también mezcla de cómo es hacer algo con gente que uno se lleva bien, que tiene proyectos, son amigos y que querían hacer algo, y la universidad es eso, ¿no? Es un lugar de encuentro donde la gente tiene ideas, piensa, se encuentra, intercambia, crece, cambia de opinión y deciden hacer cosas que probablemente cambian el mundo. Hacen libros, hacen programas de televisión, hacen actividades en un montón de instituciones, así que bueno, valía la pena. Como todos los cuatrimestres traemos gente que realmente nos brinde un plus a lo que nosotros estamos acostumbrados, salir un poquito del tema académico y divertirnos. Va a ser más que nada una charla abierta y la idea es hablar de eso, de la importancia de hablar sobre ciencia, de comunicar ciencia, de por qué hacerlo en redes sociales, de cuál es la importancia de que haya ciencia, por ejemplo, en la toma de decisiones en general y sobre todo en el diseño de políticas públicas. Creo que es ampliar un poco que la ciencia sea parte de la cultura y que entre todos, entre mucha gente conectada y siendo, es como un proyecto colaborativo, así que entre mucha gente conectada pueden surgir grandes cosas. El inicio de cuatrimestre siempre es un caos en cuanto a inscripciones y las nuevas aulas, pero por ahí pasa un poco desapercibido el tema de festejar, el iniciar un nuevo cuatrimestre, el de que todos estemos acá pudiendo hacer eso, y lo queremos ver así, como un festejo y que los chicos tengan la alegría de volver al aula. El taller de vida universitaria brinda a cada estudiante información necesaria sobre sus derechos y obligaciones y los orienta en el inicio de sus carreras. En el comienzo del nuevo ciclo lectivo, nuestra universidad recibe a los nuevos estudiantes y a los ingresantes de movilidad estudiantil que eligen nuestra casa de altos estudios. Es uno de los momentos más lindos del año, encontrarnos con los estudiantes que están empezando su trayecto en la universidad. Es una entrada en calor en términos de apropiarse material y simbólicamente de la universidad pública, de todo lo que tiene para ofrecer. Les tratamos de transmitir las experiencias de nosotros como graduados y la información que les transmitimos a ellos, además de información institucional, son consejos como graduados. La idea es facilitarles búsquedas de información en la universidad, cómo hacer algunos trámites, técnicas de estudio, y que vayan adquiriendo como la autonomía de poder ser alumnos universitarios y poder manejarse en la universidad. Tienen su bienvenida en el auditorio con autoridades, con información sobre becas y las áreas de salud y discapacidad, y después pasan a trabajar con sus tutores a las aulas un poco a empaparse de lo que son sus derechos y sus obligaciones como estudiantes que van a ser de esta universidad y que tengan una primera aproximación a sus carreras. Todos los que alguna vez cursamos carreras universitarias sabemos lo difícil que es esta primera etapa, ubicarse en el espacio, en los hábitos nuevos de esta cultura para nosotros todavía desconocida cuando empezamos nuestras carreras. La movilidad es una de las patas de esta mesa de la internalización y nos vincula con muchas universidades que fortalecen todas las cuestiones académicas de nuestros estudiantes. En Finlandia estudio economía, pero aquí quisiera estudiar como ciencias sociales porque me interesan cómo piensa la gente aquí, cómo es algo de historia de Argentina, derechos humanos o algo diferente. Este semestre particularmente hay más de 45 estudiantes, vienen de México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Francia, España, Finlandia, Italia. Tengo conocimiento de que el nivel académico en Argentina es muy bueno, aparte tengo conocimiento de que la Universidad de Quilmes tiene buena figuración en cuanto a comunicaciones, entonces espero pues aprender bastante de todos ustedes acá. Seguimos manteniendo los mismos programas de movilidad, seguimos renovando nuevos convenios con universidades de la región y tratando de que se difunda cada vez un poco más. Radios es un encuentro por el derecho a la comunicación que busca intercambiar y conocer las problemáticas, desafíos e intereses comunes de las radios. Se realizan charlas, talleres y desde la Rosa de los Vientos de nuestra universidad, una radio abierta y en vivo. Este espacio se trata en primer lugar de vincular el trabajo que hacemos dos proyectos de extensión universitaria, Comunicar EDH y Uniendo Voces, y en segundo lugar proponer un espacio nuevo para empezar a compartir experiencias, no solo de los proyectos sino también con radios comunitarias y locales. Este evento lo organizamos en función precisamente de tener a las radios en unión, radios de la zona sur, radios por ejemplo de Formosa, como tenemos también a gente trabajando en uno de los proyectos y por supuesto la gente de Radioafición que nos ayudan a hacer enlaces a través del éter en diferentes lugares del país, como por ejemplo la Antártida. Es lindo de hacer una estrategia entre los amigos, estrategia política, comunicación, para que podamos compartir la situación, digamos, si hay problemas y nosotros tenemos que intercambiar desde los trabajos que están haciendo de la radio. A través de diferentes trabajos como informes, spots, radioteatros, mandamos ese material a las radios para que lo puedan difundir, que conozcan lo que se hace en la universidad y a la vez tener una interacción con las radios de la zona. De hoy día de la comunidad de Compotán, Poclanabón, la primavera, provincia de Formosa, porque primera vez que venía a participar, pero agradezco muchas jóvenes que están les dan espacio para compartir cada uno sus opiniones, para que el micrófono libre para compartir con este programa. Tenemos la primera experiencia de radioafición en la Universidad de Quilmes en toda su historia, que está a cargo de Jorge Bombino y yo estoy colaborando con él. Y también tenemos una pequeña muestra de utilería, vestuario antártico, como para tratar de mostrar en la universidad esta primera articulación que hacemos entre la Universidad de Quilmes y una base antártica. Talleres de radioafición, talleres de ludocreatividad, que es una de las actividades que se hace con el proyecto Uniendo Voces, y talleres de comunicación y derechos humanos. La radioafición desde sus orígenes se caracterizó por la experimentación y el impulso de la radio, y hoy sigue teniendo ese mismo espíritu. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.